Mis amigos, buenas noches. En el libro de San Mateo, en el capítulo número 13, hay dos versículos que leeremos cada noche. Pensamos que estos dos textos nos presentan en forma abreviada el propósito de las parábolas. Toda esta semana y la semana que viene estaremos trabajando con las parábolas. San Mateo capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. Dice el 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos antes de trabajar esta noche? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos en esta hora. Permita, Señor, que sus ángeles estén con nosotros, que su Santo Espíritu nos hable a través de su Santo Libro. Que todo cuanto ocurra en este lugar sea para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre. Que cada uno de los presentes, pero también todos aquellos que nos siguen en algún lugar, puedan ellos también, Padre, entender, comprender, asimilar, vivir y practicar estos principios bíblicos, que sean de aquellos que alcanzan salvación. Por eso, rogamos la dirección de su Espíritu en esta hora. Padre Santo, hable a cada uno de nosotros, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, Señor. En el capítulo 13 del libro de San Mateo, vimos a grosso modo, en sentido general, aproximadamente unas 7 parábolas. Hoy debemos trabajar, por lo menos comenzar, a trabajar con San Mateo, capítulo número 21 y 22. Específicamente, vamos a trabajar con el capítulo número 22. En el capítulo 21 aparecen 2 parábolas más, y juntas, las 2 del capítulo 21 y esta parábola del capítulo 22 nos ayudan a conformar un circuito de 3 parábolas que tienen que ver con un mismo asunto, tienen que ver con un mismo tema. Y se hace de rigor que leamos toda la parábola del capítulo 22 para entender su mensaje. Dice en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 1, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, recuerde que como en el capítulo 13, los escribas y fariseos, los judíos, rechazaron a Jesús. Recuerde que la ciudad de Corazín y Betsaida rechazó a Jesús. Recuerde que la ciudad de Capernaum rechazó a Jesús. Y recuerde, como dijimos en la reunión anterior, que andaban buscando alguna manera para acusar, atacar y matar a Jesús. Ahora, él tiene que enseñarles la verdad bíblica, la palabra de Dios, en forma tal que no puedan utilizar sus palabras para acusarlo, para condenarlo. Tiene Jesús que hacerlo de una forma muy fina. Y ahora sigue usando el método de las parábolas y lo va a usar por lo menos 60 veces. Y va a decir todo lo que tiene que decir con parábolas. Y estas 3 parábolas son bien fuertes. Esta específicamente es muy fuerte. Pero las 2 que vamos a ver, las 2 anteriores, son bien fuertes también. Pero en esta hay un elemento que tiene mucho que ver con usted y conmigo. Tiene mucho que ver con nosotros. Porque presenta 2 partes. Una parte que tiene que ver con los judíos y la otra que tiene que ver con nosotros. Cómo la primera parte con los judíos se cumple y cómo la segunda parte con usted y conmigo se cumple también. Veamos los versículos 1 al 7. Dice el verso 1. Versículo número 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Si el que está haciendo fiesta de boda es el rey, ¿qué cosa es el hijo? Un príncipe. Mi pregunta, ¿es una boda real? ¿Sí o no? ¿Es el rey el que está haciendo la boda? ¿No creen ustedes que si es una boda de un rey, es una honra y un honor para cualquier persona que lo inviten a la boda del hijo del rey? ¿Cierto o falso? ¿Quién es la autoridad máxima en un reino? El rey. ¿Quién es el dueño de todo? El rey. Entonces el rey le va a hacer boda a su hijo. Ahora, ¿qué pasó?
las personas que convidaron, las personas que recibieron la invitación a las bodas, ¿cómo reaccionaron a la invitación final del rey? Por favor, ponga mucho cuidado. Esta primera parte, versículo 1 al 7, tiene que ver con la nación judía. Cuando trabajemos mañana, si Dios quiere, mañana no, el viernes. Recuerden que mañana es jueves y tienen la noche libre. Ustedes tienen la noche libre, yo no tengo la noche libre. Mañana tengo que ir a otro lugar. Pero mañana no tenemos reunión, sino el viernes, si Dios quiere. En la próxima reunión vamos a ver esas otras parábolas y vamos a contrastar, vamos a comparar. Y van a ver que Cristo fue tocando un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito allá. Veamos los versículos 1, versículo 2 al 7. Dice el versículo número 3. El 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Veamos inmediatamente el valor de las palabras. Miren, las palabras son como bolsas llenas. Las palabras son como vehículos llenos. Las palabras tienen valor y sentido en el contexto en que son usadas. Y es muy importante entender el valor de las palabras donde aparecen. La relación de las palabras dentro de la oración se le llama sintaxis. ¿Cómo se le llama a la relación de las palabras dentro de la oración? Sintaxis. La sintaxis de las palabras dentro de este contexto tienen un matiz de significado tan profundo que vale la pena entenderlo. Dice el versículo: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quién está haciendo la fiesta de bodas? El rey. ¿Quién se casa? El hijo del rey. ¿Y qué dicen los convidados? Que no quieren venir. ¿Usted me está entendiendo? ¿A quién están rechazando? Al rey. ¿Se entiende? Saben que nosotros no entendemos la profundidad de esto porque no vivimos en reinos, sino nuestros líderes son presidentes. Pero en esos países europeos donde tienen rey o se han gobernado por reyes o tienen tradición real, entonces miran esto como algo que no puede ser, es inconcebible que el rey le diga a usted que venga a la boda de su hijo y usted le diga que no. ¡Al rey! No, pues usted está loco, usted está más muerto que vivo. Dice el versículo número 2, número 3, que el rey envió a sus siervos. Si los envió significa que se sentó con los siervos para decirle a dónde tenían que ir, quiénes eran los convidados y darle todos los detalles. O sea que el rey se tomó la molestia de dar detalle con relación a la boda de su hijo. Y el rey escogió a las personas que iban a ir a esa boda. En la introducción de la parábola, no es una invitación general, es una invitación para personas de forma específica, y no quisieron venir. No solamente no quisieron venir, sino que las excusas que presentaron no tienen ningún sentido. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Quién es que está rogando que vengan? El rey. ¿A quién le está rogando? A los convidados. ¿Pero quién es el dueño de todo el reino? El rey. Recuerde que esta primera parte pertenece a los judíos. La de nosotros viene más tarde, donde me voy a detener. Estoy dándole aquí un paño con pasta, como dicen, para que no se quejen los judíos, pero la de nosotros la parte más buena. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron. ¿Y qué más dice? Qué barbaridad, No solo dijeron que no, sino que ahora a los mensajeros los mataron. Una pregunta. ¿El pueblo de Israel mataba a los profetas? ¿Se cumple la profecía? ¿Vez tras vez le mandaba a Dios persona para que se arrepintiera? ¿Y vez tras vez volvían a caer en pecado y en problemas y... O sea, que se cumple exactamente lo que Jesús está diciendo. Recuerde San Mateo capítulo 13, versículo número 35. No crean que leemos todos los días estos dos versículos porque el pastor se le ocurrió. Es que en esos dos versículos está la clave de este asunto. El versículo 35 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo:
Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo dice? Desde la fundación del mundo. Cosas, ¿cómo dice? Escondidas. Ahora Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes fueron invitados por mi Padre. A ustedes los invitó el Señor. ¿Y sabe lo que ustedes hicieron? Mataron a las personas que mi Padre les envió. Y no solo eso, sino que ustedes son homicidas, son criminales. Pero esta noche no lo vamos a dar duro a los judíos, vamos a darnos duro a nosotros. Así que dejemos la pólvora para más fuerte para nosotros. Sigue diciendo el versículo número 7. Al oírlo el rey, se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. ¿Y qué hizo? Quemó su ciudad. ¿Cuándo se cumplió eso? En el año 70 de la era cristiana. ¿Fueron destruidos los judíos? ¿Fueron esparcidos? ¿Destruyeron el templo? ¿Sí o no? Sí, se cumplió exactamente lo que aquí dice. Jesús se lo está anunciando. Y ellos no atemperaron, no se arrepintieron y la desgracia les llegó. Ok, terminamos con los judíos, ahora comencemos con nosotros. Ahora sí comienza esto. Bueno, ¿podemos orar? ¿Podemos ponernos en pie? Ahora viene la parte linda, porque estos que no quisieron ir a las bodas, ahora la invitación es ¿para quién? Para usted y para mí. Pero le voy a decir cosas curiosas que están ocurriendo. Hay gente le está diciendo que no al rey. ¿Oramos? Padre querido, nuevamente venimos delante de usted. No porque en la ocasión anterior no nos escuchara. Venimos porque sentimos la necesidad de su dirección, su presencia y su bendición. Para esto, Señor, ¿quién es suficiente? Permita que el Espíritu Santo siga con nosotros, que nos hable, que nos muestre claramente el camino de su verdad y que cada persona presente hoy pueda tomar la decisión de aceptar la invitación a las bodas del Hijo del Rey Celestial. Dios Santo y Eterno, en su mano santa nos entregamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos aquí. Esta sería la segunda parte de la parábola, la invitación a los gentiles, la invitación a todos. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice? No eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? No aceptaron la invitación. ¿Quién es el que hace digno a la gente? Dios. ¿Quién es que da dignidad al ser humano? Dios. ¿No dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Sí. Entonces, si están destituidos de la gloria de Dios, son indignos. ¿Quién es que da dignidad? Dios. ¿Cómo lo hace? A través de la invitación a las bodas. ¿Cómo lo hace? A través del traje que te envía para que venga a las bodas. ¿Cómo lo hace? A través de la fiesta que da para darte bienvenida a las bodas. ¿Cómo lo hace? A través de tocar la puerta de tu corazón para que le deje entrar y él cenar contigo. ¿Cómo lo hace? A través del regalo que nos dio, que es su Hijo Cristo Jesús. Gracias. ¿Lo hace Dios o no lo hace Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vayamos al versículo 8, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, id pues a las salidas de los caminos. ¿Y qué dice? Llamad a las bodas a cuanto halléis. ¿Cuántas personas pueden venir ahora? Todo el que quiera. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, ¿cómo dice? Malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, ¿y qué cosa? Y pocos escogidos. Cada detalle de esto tenemos que entenderlo esta noche. Y esa noche usted no se puede ir por esa puerta sin saber si aceptó o no aceptó la invitación a las bodas. ¿Por qué? Si usted no aceptó la invitación a las bodas, entonces su futuro está en peligro. ¿Qué les pasó a los primeros que no aceptaron la invitación a las bodas? ¿Recuerdan lo que le pasó a la ciudad? La invitación sigue abierta. Y aquí quiero ir en detalle en algunos puntos que siento o considero que son sobresalientes. La invitación es ¿para cuántos? ¿A cuántas personas está llamando el Señor?
¿Cuántos pueden venir a las bodas? ¿Hay algún tratamiento especial para un grupo especial? No. ¿A cuántos le ofrecen el traje de bodas? A todos. ¿Cuántos pueden venir a estas bodas? Todos. San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Por cuántas personas murió Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué cosa? Para que todo aquel que en él crea ¿qué cosa? Hay una frase en el versículo número 9 que dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, ¿a cuánto dice? A cuanto halléis. En San Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿qué fue lo que dijo Jesús con relación a la predicación del Evangelio? San Mateo 28, 19. Dice el Señor Jesús, por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos, ¿a cuántos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos pueden entrar. Todos tienen la invitación. Ahora la invitación va por todo el mundo. ¿Es así o no es así? Pero seamos sinceros, ¿verdad que todo el mundo no acepta la invitación? ¿Qué significa aceptar la invitación? Significa aceptar el vestido de boda. Significa prepararse para la gran boda del Hijo de Dios. Significa apartar un lugar en el reino de los cielos para vivir por la eternidad. Significa convertirse en templo para el Espíritu Santo. Significa convertirse en amigo o copartícipe con Dios, o administrador con Dios, o socio con Dios, o compañero de trabajo con Dios en la ganancia de las almas que van para el reino de los cielos. Significa convertirse en embajador de Dios. Significa convertirse en hijo de Dios, miembro de la familia celestial. Significa compartir con los ángeles. Significa cargar y llevar la palabra de Dios que hace libre al esclavo y lleva salvación y vida eterna. Significa estar sellado con el Espíritu Santo. Significa tener derecho de entrada en la patria celestial y ser llamado por los ángeles, hijo del Dios Altísimo. ¿No le gustaría tener todo eso? Y todo eso por una invitación de Dios. La palabra de Dios es clara, pero el enemigo trata de que usted no la pueda entender. La invitación es para todos. No es excluyente, sino inclusiva. Es todo, y todo es todo. Por tanto, id, invítenlos, díganles que vengan, que estoy preparando las bodas de mi hijo. Y ellos son los invitados. Y el traje de boda, yo se lo doy. Y vamos a hablar de una cosa linda en un momento que tiene que ver con este traje de bodas. Alguien escribió, el vestido de bodas en el contexto del Evangelio de Mateo no es una justificación pasiva, imputada, sino activa y moral. Es hacer la voluntad de Dios. Es evidencia de arrepentimiento de parte de discípulos observantes de la ley. Es decir, los que aceptan la invitación, aceptan la dirección de Dios. Los que aceptan la invitación, aceptan que de aquí en adelante Dios será el conductor, la guía, la razón de ser de su vida. Significa que ahora serán templo del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14, resume lo que quiero decir. Significa que tienen un guía. ¿Y cómo se llama ese guía? Ese guía tiene un nombre y un resultado cuando nos dejamos guiar por él. Romanos 8:14. ¿Cómo dice el versículo 14? Porque todos los que son, ¿cómo dice? Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice ahora? Estos son hijos de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Los que son invitados a las bodas y aceptan la invitación del Señor, el Espíritu viene y se adueña de sus vidas y guía sus pasos hasta la patria celestial. La clave es cederle, rendirle el timón de nuestra vida al guía divino que se llama Espíritu Santo. ¿Se atreve usted a hacer eso? Si usted es vicio del alcohol o del cigarrillo, de las drogas, y le cede esa voluntad al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo trabaja en usted, en su hombre interior, y lo fortalece, y lo vigoriza, y lo dinamiza, y lo libera y lo liberta de toda trampa y de toda garra del diablo, porque el Espíritu Santo es todopoderoso.
pero usted tiene que ser sincero con Él y entregarle todo a Él. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo número 16 y 17. Mire qué interesante. Esto es muy profundo, pero muy sabroso. Dice Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde dice? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. No hay nada imposible para el Espíritu de Dios. Los hombres y mujeres que aceptan la invitación reconocen que son pecadores, reconocen que no pueden, pero saben que Dios es todopoderoso. Y lo interesante es que el resultado de tener verdaderamente la invitación, de poseer esa invitación, de ser dueño de la invitación, significa que de aquí en adelante el Espíritu rige tu vida y la comienza a cambiar, a transformar a la semejanza de Cristo Jesús. Cosa linda. Es que ahora el carácter de Cristo se reproduce en la vida tuya. Es que ese ropaje celestial, esa ropa, esa vestimenta que tienes que ponerte para entrar a las bodas, es el carácter precioso de Cristo Jesús. Es la justicia de Dios. Y significa que al recibir la invitación, Dios comienza a transformarte a la semejanza de su Hijo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto, sí o no? Y la parábola dice todo eso. Es más, leamos un poco algunos pasajes de la Biblia que nos ayudan a entender todo lo que estamos diciendo. Zacarías capítulo 3, versículo 4 y 5. Veamos el contexto de esta frase, de esta traje de boda, de este vestido que se le regala a los que vienen a las bodas. Zacarías capítulo 3, versículo 4 y 5. En el capítulo 3 de Zacarías encontramos un modelo, un ejemplo, una situación interesante. Zacarías capítulo 3, versículo 4, dice el 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y qué dice ahora, y te he hecho vestir de ropas de qué, de gala. ¿Cuándo se pone usted ropa de gala? ¿Cuándo va para una boda? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y no vamos para una boda? ¿La boda de quién? La boda del Cordero. Alabado sea Dios. La boda del Cordero. Así que para ir a la boda nos visten de qué cosa? Ropas de gala. Y el versículo 5 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Si le pusieron una mitra es un sacerdote. ¿Qué cosa es? Un sacerdote. ¿Cómo así, pastor? Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Miren, esto es tan rico, esto es tan sabroso, que uno mientras más profundiza, más se enamora. Primera de Pedro 2, 9. ¿Qué cosa somos nosotros cuando aceptamos la invitación? Dice el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más dice ahora? No somos cualquier tipo de sacerdote. Cosa linda. ¿Somos qué cosa dice? ¿Por qué somos real sacerdocio? Escuche, ¿quiénes son los que son reales? ¿Los hijos de quién? De un rey. ¿Y qué somos nosotros? Espérese. Oye, qué cosa rica. Yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me encanta la Biblia. Y me emociona y me apasiona y me pongo de toda forma. Efesios capítulo 2, versículo número 19. Dice Efesios 2:19, cuando aceptamos la invitación, cuando aceptamos esa invitación a las bodas, no solamente nos ponen el ropaje, sino que nos hacen un linaje escogido. Somos gentes distintas, gentes preciosas. Efesios 2:19, así que, dice Pablo, ya no sois, ¿qué cosa? Extranjeros, ¿y qué más? Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿y qué más? Miembro de la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y si yo soy miembro de la familia de Dios y mi papá es un rey, entonces yo soy un príncipe. Príncipe Andrés. Oh, suena lindo ese. Ay, madre mía. Princesa Esther. Oiga, mamacita. Mi esposa siempre soñó casarse con un príncipe azul y lo logró. En serio, lo estoy diciendo en serio. Hubo una celebración de, yo no sé si aquí lo hacen, celebración de la semana de la cortesía en el mes de febrero,
En la República Dominicana casi siempre hacen eso en la universidad. Durante el año van mirando quiénes son la gente más sonriente, más amigable, más todo. Y al final escogen el rey y la reina de la cortesía. Y también escogen el príncipe y la princesa. Cuando los que estaban haciendo la evaluación se me acercaron para decirme que yo era un candidato a ser rey de la cortesía, dije, yo no quiero ser rey. Esther y yo todavía no nos habíamos casado, éramos estudiantes. Y entonces, dijeron, bueno, nada más te lo estamos diciendo, porque este fin de semana se decide todo. ¿Ok? Entonces el fin de semana se me acercaron y me dijeron, mira, hay una situación aquí, necesitamos que tú nos ayudes. ¿Y cuál es la situación? Bueno, la situación es esta, 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 esta y esta. Digo, fantástico, yo lo que quiero es ser príncipe, yo no quiero ser rey. Ah, te lo agradecemos mucho, porque mira, vamos a ayudarte. Digo, no hay problema. Oiga, cuando fuimos a ensayar, porque pasan una procesión real y toda la bobería, y los muchachos, todo, pero una noche rica, una noche linda. Y había otra muchacha que era la princesa. Y entonces le pusieron la corona y una capa al que era el rey, con todo eso por allá, como de terciopelo, y así como color guindo, dicen ustedes, color vino y todo. Digo yo quisiera una capa azul, porque es un príncipe azul que yo quiero ser, porque es lo que mi esposa quería, un príncipe azul. Y apareció una capa azul, compadre, un azulito lindo así que caía. Y digo, míralo aquí, ahora sí es verdad. Oye, y cuando entramos a la ceremonia, al lugar, allá iba el rey, la reina, entonces yo venía aquí con la princesa y el príncipe. Y cuando vi a ese le dije, le hacía así a la capa, le hacía así. Y cuando terminamos le dije, aquí tiene tu príncipe azul. Y la convencí, se casó conmigo. Así que no sea bobo, sea príncipe azul. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. La Biblia es linda, mis amigos. Isaías 61, 10. Esta noche todos tenemos que salir de aquí siendo príncipes y princesas. O mejor, no se vaya. Quédese aquí hasta mañana, hasta que se decida. Isaías 61, versículo número 10. Recuerde, la clave de este asunto es que cuando uno acepta la invitación, entonces Dios lo viste, Dios lo cubre. Hay una serie de temas que tengo que se titulan, un título medio peligroso, se titulan Desnudos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo se sintieron? ¿Quién los vistió? Aquí, cuando Josué tuvo su visión. Y se vio con vestidura sucia. ¿Quién vino y ordenó que le quiten la vestidura sucia y le pongan vestidura de gala? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Cuando el hijo pródigo se fue y pecó y regresó a la casa del padre, regresó con la ropa hedionda, ¿a qué? A cerdo. ¿Y la ropa cómo? Sucia. ¿Quién ordenó que le quitaran esa ropa y le pusieran ropa de gala? El padre. ¿Sí o no? En la parábola de la boda que estamos estudiando, ¿qué le hicieron al tipo que no tenía ropa de boda? Lo echaron para afuera. ¿Quién enviaba el traje para que usted viniera a las bodas? El que se iba a casar. Y si era el rey, con más razón. Así que usted tenía la boda, la invitación y también el traje para venir a la boda. Tenga eso en mente porque esto tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que le dice Jesús a la iglesia de la Odisea en el tiempo del fin? ¿Que compre qué cosa? Número uno, oro afinado en fuego. Número dos, colirio para que veas. Y número tres, vestiduras blancas. ¿Dónde dejó la Odisea a Jesús? Afuera. ¿Dónde está Jesús? Tocando la puerta. ¿Por qué está afuera tocando la puerta? Porque lo dejó afuera. Y no le dice él, si me abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿En una boda no se hace una cena? ¿Sí o no? ¿Tiene todo esto relación o no tiene relación? Algún día le voy a presentar esa serie. Muy interesante, muy interesante. Pero no es esta noche. Capítulo 61, versículo 10, Isaías. Dice el versículo 10: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué dice ahora? Porque me vistió con vestiduras. ¿De qué dice?
de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el carácter, la belleza, la santidad de Dios se reflejará en tu vida. Todos los invitados a las bodas del Cordero comienzan a mostrar y a reflejar en su vida la santidad de su Señor. Primera de Pedro 2:9. Ahí es que estamos, recuerde. Miren lo que dice el versículo 9 de Primera de Pedro capítulo 2. Dios nos convierte en linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios con un fin. ¿Cuál es el fin? Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa eso? Que los que son invitados a las bodas empiezan a reflejar el carácter, los atributos, las bellezas, la forma de ser. Ah, toda la santidad, todo lo hermoso de Dios, empiezan ellos a reflejarlo porque están caminando de la mano con Dios y ahora son personas que van camino a las bodas en el palacio celestial, la Canaán celestial. Y siendo templo del Espíritu de Dios, el Espíritu lo va transformando y lo va cambiando. ¿Le gustaría tener esa experiencia a usted? ¿Sí o no? No se concibe que los cristianos que van para esas bodas no estén reflejando el carácter del Señor. Eso no tiene sentido. ¿Iría usted a una boda en pantaloncito corto con una franela? ¿Iría usted así? No, yo lo sacaría si estoy ahí en esa boda y se me sale de aquí. ¿Cuántos se han casado alguna vez? ¿Y cuántos se quieren casar? Bueno, dejémoslo ahí. Mejor sigamos con eso. Todo lo que son invitados a las bodas y lo visten y le mandan el vestido. ¿Quién es el vestido? Gálatas capítulo 3, versículo 27. A ver si usted se quiere poner este vestido. Y es fácil ponérselo. Fue difícil comprarlo, pero es fácil ponérselo. Gálatas 3:27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis, ¿cómo? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es ese vestido precioso? Cristo. Dice, nos vistió de salvación, con manto de salvación, nos vistió de Cristo. ¿Qué significa? Que cuando la gente lo mira a usted, ¿está mirando a quién? Cuando lo oye a usted, ¿está oyendo a quién? Cuando comparte con usted, ¿está compartiendo con quién? Con Cristo. A ver, ¿sí o no? ¿Seguro que sí? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Verdad que esa parábola es muy profunda? A ver, ¿es profunda o no es profunda? ¿Cuántos tienen el privilegio de hacer eso? Todos. ¿A cuánto lo invitaron a eso? A todos. ¿Con cuánto lo quiere hacer Dios? Con todos, no importa quién sea. Negro, blanco, rico, pobre, no importa quién sea. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice ahora? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 23, versículo 25. ¿Y qué dice ahora? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alabado es el nombre de Dios. Toda persona que da la oportunidad a Dios, toda persona que le permite a Dios, toda persona que dice sí a la invitación de Dios, Dios mismo se encarga de hacer en la vida de esa persona lo que la persona no puede hacer. Pastor, ¿cómo es eso? Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Mucha gente no acepta la invitación, mucha gente no se entrega al Señor porque dice que no puede dejar esto o dejar aquello, hacer esto o hacer aquello. Y el Señor se compromete y dice, versículo 23, y el mismo Dios de paz, ¿cómo? Dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Fiel es el que os llama, el cual también
lo hará. ¿Quién te santificará? Dios. ¿Quién te cambiará? Dios. ¿Quién te limpiará? Dios. ¿Quién romperá esos muros? Dios. ¿Puede o no puede Dios? Dice Lucas 1:37, dijo Gabriel, para Dios nada es imposible. Entonces, ¿por qué usted vive perdido cuando Dios le regaló la salvación en Cristo Jesús? Si luchaste y no pudiste, si peleaste y te vencieron, si estás derrotado, gloria a Dios, en tu derrota y en el suelo grita y dile, Señor, yo no puedo, hágalo usted en mí. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. ¿Le gustaría tener ese vestido de boda? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría ese vestido de boda? Le voy a decir un secreto, es la razón por la que me gusta predicar tanto. En un año, este año está terminando. Hay personas que cuando termine diciembre, algunos se ganaron 50 mil millones, otros 30 mil millones, otros 20 mil, 10 mil, 5 mil. Yo no sé cuántos millones se ganó usted de dólares. Yo no me gané ningún dinero de dólares, pero una cosa sí sé, que el 31 de diciembre voy a decirle a Dios, Señor, gracias por todas las almas que este año se entregaron a usted. Y gracias por todos esos nombres que están en el libro de la vida, que si se mueren, pasan la eternidad con usted en el reino de los cielos cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué usted le va a decir a Dios el 31 de diciembre? Gracias por todos los dólares que me gané, ¿y qué? Gracias por la casa nueva que compré, ¿y qué? Gracias por el carro nuevo que compré, ¿y qué? Gracias por los zapatos, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Todo eso se envejece y se acaba? ¿Sí o no? Pero las almas que van al cielo, aunque se mueran, no morirán para siempre. Y es el único tesoro que yo quiero. Y qué lindo será cuando lleguemos allá arriba. Papá Dios nos dé un abrazo y un beso. Yo sueño ese abrazo y ese beso del Señor. Debe ser rico encontrarse con Dios en el cielo. Y que le da uno un abrazo y un beso. Y que lo mire a la cara. Yo sueño. Papá Dios tiene que ser un tipo bien grande. Y que vengan y abracen a uno y le miren la cara así. Una sonrisa, dándole las gracias por los miles y miles y miles que uno permitió que Dios usara para que llegaran al reino de los cielos. Me llena de gozo cuando me llaman de diferentes lugares del mundo. Entonces me llamó una persona que se trancó y no pudo ni hablar. Cuando llamó yo, tomé el teléfono. Aló, buenas tardes. Y me dice la persona, ¿usted sería tan amable de comunicarme con el pastor fulano de tal? Y me sonreí y digo, sí, soy yo que le habla. ¿Es usted? Digo, sí. ¿Seguro que es usted? Digo, sí, soy yo. Yo no lo puedo creer. Y comenzó a llorar. Digo, bueno, pues usted no lo cree. Y se rió, y lloró y se rió. ¿Seguro que es usted? Digo, sí, soy yo. Y empezó a contar su experiencia, cómo vivía, y las cosas que hacía, y cómo llegaron esos casetes a su vida, y cómo Dios tocó su corazón, y cómo una mañana el Señor le levantó, y cómo... Y ahora su familia entera, sus amigos, y... ¿Usted cree que yo me voy a sentir infeliz? Es cosa rica cuando lleguemos al cielo. Cuando Cristo venga, usted va a quedar sin un centavo. Ni casa, ni carro, ni dinero, ni nada va a poder llevar al cielo. Pero qué rico ir ascendiendo y ver, pastor, pastor, pastor. Uy, qué cosa rica cuando lleguemos al cielo. Y después de la coronación de todo el mundo, cuando venga el refrigerio, nosotros allí en el, ¿entiendes? Uy, qué rico hablar con toda esa gente, que te abraza uno, que te abraza el otro. Gente que tú ni conoces. En una cárcel pusieron los DVDs, los CDs. Y curiosamente, 40 presos tomaron la decisión y se bautizaron. Y en otro sitio, y entonces yo doy gloria a Dios por aceptar la invitación del Señor y cambiar mi vida para la gloria de su nombre. Una cosa le agradezco a Dios, que cuando predico el Evangelio, no me preocupa que usted lo acepte o no lo acepte, ese no es mi problema, ese problema es suyo. Mi problema es presentárselo claro, y yo creo que nos estamos entendiendo. ¿O no? ¿Verdad que usted está quedando claro? ¿La invitación es para cuántos? ¿A cuánto Dios quiere vestir con el manto de su justicia? ¿A cuánto quiere vestir con la persona de Jesús? A todos, a usted también. Ahora depende de que usted se quiera dejar vestir. Ya esa es otra historia. Efesios capítulo 4, ahí estamos. Efesios capítulo 4, dice el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice ahora, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos, ¿qué dice? Miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice ahora?
no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿se define aquí un perfil, una característica, una manera de ser de aquellos que aceptaron la invitación de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Son un grupo y una gente completamente distinta y especial? Sí, Señor. Si usted está pensando en eso, bienvenido. Pero si lo único que usted está interesado en salvarse y vivir como le da la gana, pues no, usted no es bienvenido. Porque esta cuestión de la salvación no es un asunto de negocio, es un asunto de experiencia con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me decía una señora, usted es muy duro cuando predica. Digo, claro que sí, el Evangelio no es cosa fácil. El Evangelio es la palabra de Dios para cambiar pecadores en seres santos que van a vivir en la presencia de un Dios todopoderoso y santo. Esto no es negocio, di que de métete fácil, no, no, ningún, ningún. Usted o le entrega todo al Señor o no le entregue nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que a veces queremos dorar la píldora cristiana de que para que se la puedan comer mejor? No, pegue, póngasela a sí mismo. Así clarita como es. Así clarita. Nunca el cristianismo ha sido popular. ¿Cierto o falso? Ahora lo han hecho popular. Ahora usted llega a una iglesia que dice que es cristiana. Y cuando usted entra, encuentra un tremendo coro allá arriba. De personas muy elegantes y muy finas y profesionales, cantantes profesionales. Todo de primera, un lujo terrible. Y cuando usted entra, empieza ese coro a cantar y usted siente cómo se le eriza la piel, cómo lo levantan así, hasta el reino de los cielos. Y cuando ya eso está bien sublime, entonces sale el coro y entran cinco muchachos jovencitos. Compadre. Y le cambian el ritmo. Y entonces, aquí viene la cosa. Y empieza una bailadera, mamacita. Empiezan a bailar. Dice, pero ¿y qué relajo es este? Este que me llevó al cielo, ahora me lleva, quién sabe a dónde. Ah, porque hay que poner todo a la altura de la gente. Ponerle el mensaje a que le acomode a la gente. Que la gente se sienta cómoda. Que la gente se sienta bien. ¿Eso es cristianismo? ¿Ese es el evangelio de Jesús? No, se equivocaron. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Verdad que usted lo quiere ver? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Romanos capítulo 13. Versículo 13-14. Creo que el pastor se emocionó mucho en este punto, ¿verdad? Hay que hablar con este pastor. Romanos 13-14. Dice el versículo 13. Andemos, ¿cómo dice? Como de día. ¿De qué forma? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Alabado sea el nombre de Dios. Cosa linda. Los que aceptan esa invitación son vestidos con la persona de Cristo Jesús. Da gusto tratarse con esa gente. Usted se siente cómodo con esa gente. Usted se siente feliz de hablar con esa persona. Y usted nota que son gente que no son de este mundo. Ahora son miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Verdad que vamos a tener que cambiar ciertos vestiditos que nos estamos poniendo? No estoy hablando de moda de la tierra. No estoy hablando del carácter, la belleza del carácter de Jesús. ¿Verdad que a veces mostramos un carácter bien diferente al que estamos hablando? ¿Sí o no? Sí. El tipo llega a la iglesia y la gente tiene la cara como amarrada. Como... Dice, de aquí no me quedo yo, me voy de aquí. Fui a una iglesia a predicar, una iglesia muy grande. Y a alguien le pareció que yo era como muy contento predicando, como que. Oye, me escribí una notita. Y bueno, yo estoy en la puerta saludando y me pasan la notita y yo la tomo, muchas gracias, la guardo y sigo saludando. Y cuando alguien me da una notita, yo me fijo bien quién fue que me la dio, porque si hay que echar un pleito, después lo vamos a echar. Y sí, porque es, ¿me entiendes? Termine todo, ¿ya? Agarro mi notita y leo. Digo, vuelve y la guardo. Digo, mañana, no te apures que te agarro mañana. Al otro día la persona me andaba sacando la vuelta. Digo, sácame la vuelta que te voy a agarrar.
Así que me moví. La persona estaba adentro y uno se para en la puerta a saludar. Y la única manera de salir era por esa puerta. Y veo que todo el mundo sale y la persona no sale. Parece que estaba dando oportunidad de que yo me moviera. Digo, no me muevo, aquí me quedo. Y me dice el pastor, nos vamos cuando usted quiera. Digo, no, yo no me voy todavía. Y al rato viene y me dice, ¿usted espera a alguien? Uh-huh. Dice, ¿a quién? Ahí adentro hay alguien que no ha salido, yo lo estoy esperando aquí. Y después de un rato, que la persona pensó que el negro se había ido, el negro soy yo, viene y sale, cuando abre la puerta, pregunte con quién se encuentra. El mismo moreno ahí adelante. Y le dije, yo creo que usted y yo tenemos que hablar. ¡Yo! ¿Conmigo? Digo, sí. Y le saco el papelito. Usted me escribió esto, ¿verdad que sí? Y no hallaba qué decir. Dice, pero, digo, no. No tiene mi nombre. Digo, mire, sea responsable. Usted fue que me lo entregó anoche. Pero, digo, ningún pero, fue usted. Y le quiero agradecer la notita que me escribió. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que es incorrecto ser feliz? No. ¿Cree que es incorrecto estar alegre delante de Dios? No. ¿Cree que es incorrecto predicar el Evangelio con el gozo de la salvación? No. Entonces, ¿qué significa este papel? ¿Que usted no tiene el gozo de la salvación? Yo no quisiera tener la cara que usted tiene, tan seca, tan así. Usted no conoce a Jesús todavía. Empezó a llorar. Mire, querida, es imposible conocer a Jesús y tener la cara larga. Imposible. Imposible gozar esta salvación y andar con la cara cuadrada como un fariseo. ¿Pero qué le pasa a usted? Usted tiene que disfrutar esta cuestión. Mientras usted más y mejor conoce a Jesús, la vida se le llena de gozo, ¿o no? El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿No dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Y entonces me dice, perdóneme, yo... Digo, no, mi negra, a mí no me confundo. No, olvídese, yo solamente quería decirle que si usted vive con esa vida amargada, llamándose cristiana, tiene que revisar bien que no ha conocido a Jesús. No ha conocido a Jesús. Cuando se conoce a Jesús, uno está gozoso. Y en medio de la prueba, uno canta gloria a Dios. Porque la prueba no es una desgracia, es una bendición. Las pruebas nos ayudan a formar un carácter a la semejanza de Cristo Jesús, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces hasta las pruebas son bienvenidas. Bueno, mejor avancemos un poquito más. San Lucas capítulo 14, versículo 23. En San Lucas capítulo 14, la misma parábola está, pero hay un detalle que no tiene San Mateo. San Lucas capítulo 14, y es una frase que he oído y se ha usado mucho. Esto de alguien estaba hablando de esa frase, y me dio risa porque dije, bueno, en algún momento la voy a tocar. San Lucas capítulo 14, versículo 23. 14:23. ¿Cómo dice el versículo 23? Es la misma parábola, la parábola del banquete, la parábola de las bodas. Dice el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, ¿y qué cosa? Fuerza. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mamacita. ¿Y qué hay que hacer con esa gente? Fuérzalos. ¿Y cómo? Así que hay que agarrarlo por un brazo y empujarlo y meterlo de cabeza en el reino. ¿Así es la cosa? No, mire, vamos a entender esto. La idea de fuérzalos a entrar, se puede decir que era un modismo. ¿Un qué? Una manera, una forma de decir algo en una época determinada. En la época de la parábola, en el momento en que Jesús está hablando, fuérzalos a entrar significaba lo siguiente. ¿Quién estaba haciendo la invitación a las bodas? El rey. ¿Usted cree que el rey invitaba a todo el mundo al palacio para la boda de su hijo? No. No. Entonces, en el Oriente, cuando una persona muy importante hacía invitación a una persona muy pobre, la persona muy pobre se asustaba tanto que sentía que era demasiado grande la invitación, que era demasiado honrosa y se escondía y se escabullía para no ir. Fuérzalos a entrar significa agárralo de la mano, ponle el traje en las manos y dile, no me voy hasta que te venga conmigo. ¿Entiendes la idea? O sea, que el rey me invite a mí al palacio, a la boda de su hijo, pero a mí.
¿Quién soy yo? Mire, doña fulana, que sí, yo voy. Sí, sí. Salía corriendo y se espantaba. Entonces fue a salir a la calle, trae, espérese, venga acá. Y usted va a dejar al rey esperando. Yo voy, sí. Mira, aquí está el traje, la invitación. Está bien. O sea, el susto era tan grande. ¿Qué dice? Pero este tiene que estar loco de que invitándome al palacio del rey. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, por favor? Entonces fue a la entrada de David con él a su casa. A lo que se baña y se ponga el traje. Y agárralo con la invitación y camina con él. Móntalo en el carruaje y tráemelo. ¡Qué cosa rica! ¿Entienden fuerza los a entrar? ¿Se entiende o no se entiende? No, oblígalo. Una invitación tan especial, es algo tan grande que la persona humilde y pobre quiere salir corriendo, pero entonces el rey dice, no me lo deje, por favor. ¿Se siente? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Una cierta vez, la reina de Inglaterra invitó a Billy Graham para que fuera a tener un culto con ella en la capilla real ahí en Westminster, en Inglaterra. Estaba la reina, era para que él le predicara a ella. La reina, el príncipe y dos o tres personitas más, y la esposa de Billy Graham. Dice que cuando la invitación le llegó, le temblaron todas las rodillas, le tembló el cuerpo entero. Predicarle a la reina de Inglaterra. Y él decía, ¿y qué es lo que le voy a decir? ¿Qué es lo que le voy a predicar? Y tomó la decisión de hablarle del mismo Jesús que le hablaba a todo el mundo. Y allá fue y le predicó lo mismo que le predicaba a todo el mundo. Un día le llegó una invitación, le llegó el secretario de Winston Churchill. Le dice, dice el primer ministro de Inglaterra que quiere tener una cita con usted esta tarde a las 7. Y él le contestó, dígale al primer ministro que con mucho gusto, me da mucho gusto su invitación, pero no puedo ir. Me tengo que ir a las 6, porque tengo que predicar en otra ciudad. Oh, ¿cómo no? Y se fue. Como a los 40 minutos vuelve el tipo otra vez. Dice el primer ministro que se pueden reunirse dentro de 2 horas. Dice, pues dígale al primer ministro que sí, que en 2 horas no podemos reunir. ¿Me están entendiendo? ¿Quién iba primero? ¿La predicación de Jehová o el primer ministro de Inglaterra? ¿Qué iba primero? ¿Quién iba primero? ¿Jehová o Winston Churchill? En la vida suya, ¿quién va primero? Ay. ¿Verdad que sabemos lo que deben hacer los demás? Los que reciben la invitación ponen a Dios siempre en primer lugar. ¿Quisiera usted esta noche recibir la invitación? ¿Seguro que usted quiere recibir la invitación? Póngase en pie con nosotros si usted acepta la invitación del Señor. El vestido de bodas de la parábola presenta el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por fe imparte a todos los que reciben como Salvador personal. En el capítulo 22 del libro de San Mateo, en el versículo número 10, Mateo 22, 10. San Mateo capítulo 22, versículo 10. Dice el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. ¿Y cómo dice ahora? Juntamente, malos y qué. A la pregunta, ¿quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Le voy a decir. ¿Verdad que hay personas que no beben, que no fuman, que no salen a la calle, que no roban, que no hacen ninguna fechoría? ¿Verdad que hay personas que viven así? Muy bien, la Biblia eso le llama a los buenos. Pero esos son buenos y están perdidos. Porque uno no se salva porque hace cosas buenas. Así que él llama a los que son buenos, a los que son buenos así. Miren, vengan queridos, si quieren salvar. ¿El joven rico era bueno o malo? Era bueno y se perdió o se salvó. Se perdió porque era bueno. Se perdió porque no vino a la invitación de Jesús. Y tú sígueme, le dijo Jesús. Y él no lo siguió. ¿Y quiénes son los malos? Bueno, usted y yo y todos los demás que somos lo que somos. ¿Cierto o falso? ¿La invitación es para cuántos? Para todos.
buenos y malos. Si esta noche usted es bueno o es malo, la invitación es para usted. Y yo me voy a atrever a ir un poquito más lejos esta noche. San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo número 7. Me voy a ir un poquito más lejos esta noche. Dice Lucas capítulo 7, versículo número 37. Lucas capítulo 7, versículo número 37. Dice el verso 37. Lucas 7, 37. ¿Cómo dice? Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Aceptó Jesús lo que la pecadora estaba haciendo con él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Acepta Cristo a los pecadores? ¿Sí o no? Capítulo 19, versículo 2 al 5. Este hombre era un publicano, el jefe de los publicanos. Significa que era un ladrón, el jefe de los ladrones. Capítulo 19, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué cosa? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Fue Jesús a la casa de Zaqueo? ¿Era bueno o malo Zaqueo? Malísimo, ladrón. ¿Acepta a Cristo a los pecadores? ¿Sí o no? Otra más. Mateo capítulo 9. Muy bien. San Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Así que si usted se siente pecador esta noche, bienvenido. Y si se siente muy bueno, bienvenido también. Capítulo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa dice? Al arrepentimiento. Yo quisiera ver la mano levantada de todos los que son pecadores esta noche. Alabado sea Dios. Bienvenido, yo también. Y una cosa usted va a notar en esto. Mientras más uno conoce a Dios, se siente más pecador. Hay algunos de ustedes que sé que están en el valle de la decisión. Y hoy le voy a abrir mi corazón. Estoy orando, estudiando y trabajando y predicando, para que en estas dos semanas usted le dé su corazón al Señor. Amén. Y usted tenga derecho de entrada en la patria celestial. Amén. Una cosa le digo, querido, esto no es una lotería. Si usted no toma la decisión de entregarse a Jesús, entonces usted no la recibe. Podemos levantar la mano derecha diciendo de esta manera al Señor, acepto la invitación a las bodas del Cordero. ¿Puede levantar su mano conmigo? Querido Padre Celestial, con nuestra mano levantada, aceptamos la invitación a las bodas del Cordero. Colocamos nuestra vida en su mano santa, pedimos su dirección y bendición, y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.